No sé si vieron la divinidad encuesta que publicó el presidente Petro de la CELAC diciendo que todos los colombianos estamos muertos de ganas de que la reforma de la ministra Corcho pase. Lo que no le contó el presidente es que todo el equipo que hizo la encuesta son todos petristas furibundos, izquierdistas furibundos, chavistas furibundos, que no tenían ninguna razón para que ganara otra opinión. A los colombianos en esta reforma nos van a quitar el derecho a escoger entre las EPS públicas, privadas o mixtas para que todo nos lo preste el Estado con la ayuda de los alcaldes y gobernadores de manos limpias. ¡Ah, no! También los de manos sucias. Y por eso estamos promoviendo con el presidente Uribe una consulta popular para que seas tú, con tu voto, el que decidas si quieres esa reforma o no. Yo los invito a que defendamos nuestro derecho a elegir, porque el derecho a elegir es sagrado. Y Gustavo Petro y sus ministros no nos pueden imponer un régimen público como el Seguro Social, que fue un fracaso de corrupción, de ineptitud y de politiquería. Dios, me molesta que no hayamos aprendido de la experiencia de los últimos años cuando Colombia estaba prácticamente perdida. Me molesta que nos sigan imponiendo estrategias revolucionarias con disfraz de derechos humanos y con disfraz de asociación campesina. Me molesta que este gobierno tenga un nivel de improvisación que raya con la vulgaridad, que haya personas que no tengan la capacidad de ejercer el cargo. Todo eso me molesta, porque lo que estamos viendo es prácticamente el recrudecimiento del control territorial de grupos ilegales, Luis Carlos. Entonces yo quiero que usted y la audiencia entiendan esto. Cuando se deja de asperjar o se deja de erradicar, inmediatamente el incremento de cultivos empieza a empoderar distintos carteles del narcotráfico que hoy se pueden llamar de cualquier manera. Ustedes vieron lo del Clan del Golfo. El Clan del Golfo es una de esas metamorfosis que vienen de las mismas guerrillas. Y así ha sido la historia de Colombia. La gente no conoce su origen, pero porque no quiere y porque no lee. Y lo grave es que las entidades encargadas de la seguridad nacional parece que cada vez que hubiera un relevo llegara gente completamente desconectada de la realidad. Mire lo que pasó en el Caguán para que usted entienda cuál es mi rabia y mi preocupación. Esa zona donde pasaron estos hechos de violencia es una zona donde está la serranía de Chiribiquete. Si usted la dibuja sobre el mapa, como lo publiqué yo en Twitter, hay un triángulo entre San Vicente del Caguán, los pozos donde estaba la empresa Energy explotando el petróleo, la Macarena y precisamente esa serranía de Chiribiquete, que significó que el presidente Duque generara a través de la operación Artemisa el freno a la deforestación con la fuerza de tarea Omega. ¿Por qué? Porque esa es una zona que se ha logrado frenar, que ha logrado tener un bloqueo a la expansión de la coca. El trasfondo de esta guerra territorial es este: es frenar la operación del gobierno anterior para poder ampliar toda la zona cocalera, porque no de otra forma, Luis Carlos explica, que las cuatro organizaciones y asociaciones campesinas que hicieron presencia no son del sector. Vienen de zonas cocaleras del sur de Arauca, del Meta, del Putumayo, vienen del Guaviare, no son de allí. La única asociación propia con la que la empresa y los locales negociaban o que tenía alguna representatividad se llama Asorregional. A esa la cooptaron las otras cuatro. Cuénteme usted cómo hace para traer campesinos de todas las regiones cocaleras, tener cambuches y darles comida por lo menos 2 o 3 semanas. ¿Quién financia eso? Es la misma estrategia de los bloqueos en la toma guerrillera que disfrazaron de paro nacional. El presidente no va a responder porque aquí ningún presidente responde, pero sí tienen que responder sus subalternos que el presidente Petro quiere proteger. En primer lugar, más que el rescate como tal, que han debido hacerlo, porque llevaban horas los policiales pidiendo que los sacaran de la zona, aducen después que es que era malo el clima, que no se podía, en fin, más que eso, William, cuando usted tiene una zona de alta conflictividad, usted coge todo lo escrito por inteligencia, en ejército, en policía, y se va a dar cuenta que este es el corazón del territorio del Mono Jojoy. Esto es hasta romántico para los guerrilleros de las FARC. Acuérdese que aquí operaba el Mono Jojoy, este era su sitio de influencia. Cuando dan de baja a este bandido,
el control lo asume Pastor Alape, el que hoy está campeando, se puede gozando de impunidad total gracias al acuerdo de La Habana. ¿Quiénes están hoy en la zona, William? Iván Mordisco, ¿se acuerda que habían dicho que estaba muerto? Está Gentil Duarte, que yo creo que Gentil, no sé si lo dieron de baja, ya no recuerdo. Rodrigo Cadete, es una zona de FARC pura que se llaman disidencias, que yo no creo que sea ninguna disidencia. Cuando usted va a entrar a un lugar así, o por lo menos esa misma empresa, yo no sé cuánto tiempo duró creyendo que podía tener seguridad, cuando es objetivo militar del control territorial de estos grupos. Por eso ellos instrumentalizan a la población. Ellos obligaron a la gente, so pena de pagar 20 millones de pesos, porque yo tengo audios de campesinos que me han llegado al WhatsApp. Todo está pensado, pero lo han hecho así siempre, William. Si es que es una receta vieja, ¿cómo es que el gobierno no se prepara a sabiendas de que estaban trayendo personajes de afuera, además, para agravar el tema? Usted sabe que aquí hay una zona de concentración que quedaron de los acuerdos de paz llena de colonos que no son de allí. Entonces es una zona que tiene todos los ingredientes. Y si usted va a las asociaciones campesinas, pues qué curioso. Son las mismas promovidas en el 2014 a las que les dieron un poco de plata para crear las famosas zonas de reserva campesina, que es una estrategia de los años 60. Entonces, todo tiene un mismo sentido. ¿Por qué tenemos hoy un gobierno que intenta desconocer esto? Irresponsable. Y además, la persona que tiene que entrar a responder, además del ministro de Defensa y del Interior, es la viceministra, la señora Lilia Solá.